Hello, bienvenidos a este primer episodio de 3 minutos de cine, un espacio donde a través de internet presentaré un breve resumen de tres producciones fílmicas de diferente género, las cuales recomendaré. Así que, permítanme quitarme los lentes y empecemos con el programa. Primero les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia porque mi primer episodio y bueno, estoy un poquito nervioso. Como ustedes saben, YouTube está plagado de críticas de resúmenes de producciones cinematográficas hechas por muchas personas y muchos amantes del cine. Sin embargo, la mayoría son de larga duración. 10, 20, hasta 30 minutos hablando de una sola película. Y yo sé que esto solamente aplica para los que somos empedernidos del séptimo arte o enfermos de ver película tras película como mi persona. Así que he tomado la decisión de hacer exactamente lo mismo, pero voy a tomarme solamente 3 minutitos para hablar de 3 películas. 1 minuto para cada película, donde hablaré de lo más resaltante de cada una de ellas. Así que sin más preámbulos, pasemos a nuestra primera recomendación. La primera película del día de hoy es Casino, un drama ambientado en Las Vegas, dirigido por el gran maestro Martin Scorsese. Protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone, Casino narra la historia del administrador de una importante casa de juegos en la ciudad del pecado del estado de Nevada, y cómo este debe lidiar con gángsters, funcionarios corruptos y una esposa adicta a las drogas. Cuando hablamos de cine, hablar de Scorsese son palabras mayores. El admirado cineasta es responsable de producciones como Taxi Driver y The Last Temptation of Christ. Así que al momento de ver una película de él, sabemos que estamos en buenas manos. Casino es la segunda película que conforma la trilogía de Niro Pesci, siendo la primera la magistral Goodfellas y la última The Irishman, la cual fue estrenada a finales de diciembre del 2019. Igualmente, vale la pena destacar la nominación al Oscar de la Academia en la categoría de Mejor Actriz que recibió Stone por su papel en esta película.